Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo a propósito de la decisión de la dictadura de romper relaciones con Israel y olvidarse de que Israel ha atacado? Y esto lo vuelvo a decir porque hay gente que se le olvida, que yo hago siempre esta aclaración: Israel ha atacado a, a, a la franja de Gaza y ha matado a una gran cantidad de palestinos inocentes y civiles. Todo esto ha devenido en el último tiempo, escuche bien, en el último tiempo, porque hay gente que dice, esto tiene décadas, sí, décadas de una, una confrontación por los dos estados, por un estado que quiere eliminar al otro, que quiere que desaparezca de la faz de la tierra el otro. Bueno, no estoy hablando de eso, estoy hablando del 7 de octubre del año pasado. Ese día se dio una masacre de los terroristas de Hamas ahí en Israel y después vino todo lo que conocemos y señalando también los excesos y las atrocidades que ha hecho Israel en contra de civiles vuelvo a decir que Hamas que es un grupo terrorista y que no es Palestina se escuda con los civiles pone sus túneles debajo de los hospitales pone sus túneles debajo de las escuelas debajo y Israel no tiene eh, una mirada telescópica para decir aquí mismo, solamente ellos que están ahí, porque están debajo de estructuras eh, eh, en otros ciudadanos, están circulando de manera eh, tranquila. Pero bueno, Arturo Macfield, a propósito de, la, de esta ruptura, indicó en su cuenta de X que eh, la dictadura se acerca cada vez más al eje del mal y se aleja de la democracia. Veamos. Igual que lo hicieron en 1982 al calor de la revolución, lo primero que hicieron fue acercarse a, a Palestina y a todos los grupos terroristas que operan en esas regiones. Pero Ortega rompe relaciones con Israel en 1982, vuelve a llegar al poder en el 2007 y en 2010 rompe relaciones con Israel. Y hoy, hoy anuncian el rompimiento de relaciones con Israel. Lo hicieron en el 82, durante los años de la llamada revolución. Lo hicieron en el 2010 y en 2024 la dictadura sandinista vuelve a romper relaciones con Israel. Eh, son malas noticias para el pueblo de Nicaragua. Son malas noticias para el pueblo creyente. Y también eh, nos alinean más como país con, con el... Nos alinean más con el eje del mal. Y nos aleja definitivamente de Occidente y la democracia. A propósito de esto, luego que el régimen hizo una, un teatro barato ahí en la Asamblea Porcina con una proclama, haciendo creer a la gente que hay un respeto entre los poderes del Estado de Nicaragua y que entonces la Asamblea Porcina con Wilfredo Navarro haciéndose pasar por palestino incluso, creyéndose palestino, eh, le piden... Al ejecutivo que está eh, usurpando la pareja criminal Ortega y Murillo, le piden que, rom que contemplen la posibilidad de romper relaciones con Israel, cosa que, o sea, es absurdo. Nadie en esa asamblea por porcina va a tomar una decisión o va a caminar en esa dirección si los siniestros, el vetusto y las cinco bollo, no dan el visto el bueno. Estamos claros todos de eso, ¿verdad? No hay donde perderse. No hay donde perderse. ¿verdad? Creo que estamos claros de todo eso. Pero bueno, se hizo todo el teatro, se hizo el montaje. ¿Qué es lo que ha ocurrido hasta ahora? Israel no ha sido notificado de tal rompimiento. Lo único que se ha publicado eh, en la Gaceta en Nicaragua es el, eh, la cancelación del nombramiento de quien era embajador de esa dictadura en Israel, de Oscar Ovidio. Cubas Castro, Oscar Cubas, que fue nombrado por la dictadura desde el 11 de abril del 2019. O sea, tenía cinco años en el cargo. Este señor de barba, que está ahí sentado con, ahí está presentando sus cartas credenciales. Es decir, lo único que ha pasado desde el viernes para acá es que... Se ha cancelado el nombramiento de Oscar Cubas Castro como embajador de la dictadura e Israel no ha sido, oiga bien, no ha sido notificado de tal rompimiento ni creo que lo haga la dictadura. Ya con, el, con, el, con sacar a su embajador y que no haya ningún embajador, aunque la formalidad le da fuerza, le da fuerza a, a la decisión que han tomado, alineándose con Hamas, con Hezbollah y con todos los grupos que odian a los Estados Unidos y que son reconocidos en el mundo como eh, huestes del terrorismo internacional. Eso es lo que ha pasado hasta ahora. Eh, eh. Dice aquí una señora que se llama Cristina Gurdian que yo le debo a la dictadura. ¿Qué le debo a la dictadura yo? Gracias a Dios, Gracias a, Dios a la Virgen Santísima. Y a las tres divinas personas que yo no le debo nada. Nada a la dictadura. Y si le debo algo, dígame qué cosa es. Descríbalo y si le debo algo, dígame para mandarlo a, a, a saldar de cualquier forma. Porque tener deudas con una mafia a la que usted defiende, a la que usted defiende, es una cosa que yo no quiero tener. Si usted está complacida con lo que con lo que vive en Nicaragua siendo esclava, ¿verdad? Pues eso es un asunto de masoquismo que uno se lo voy a quitar. Pero yo de verle algo a la dictadura, gracias a Dios de nuevo a la Virgen Santísima, de las tres divinas personas nada que ver. Gracias por estarnos viendo. Y voy a estar monitoreando para ver si la mantenemos en el chat o simplemente le decimos buenos días, buenas tardes y buenas noches. Por otro lado, se ha conformado un directorio político en el exilio. Esto pasó el, ocurrió el, el, el 12 de octubre. Ese, ese directorio político se ha conformado para continuar luchando en contra de la dictadura desde fuera porque consideran que no puede haber... Eh, una lucha contra ese régimen sin una conducción política específica. Es decir, una conducción política que gestione, que conduzca y que coordine todo lo relacionado eh, en el empuje de acciones para eh, que, tengan resulta que tengan como resultado conseguir la libertad eh, de Nicaragua. ¿Quiénes conforman este directorio político? Alfredo Gutiérrez, que es representante de los liberales en el exilio. Apareció Noel Vidaurre y representa a los conservadores en este directorio político. Ana Margarita Avanza, que representa a los nicaragüenses en el exilio. Marcos Novoa, que es un joven que fue torturado por los dictadores en el 2018, cuyo testimonio es una cosa de las más dantescas que hemos escuchado eh, eh, luego de que él mismo lo, lo, lo dio a conocer. Vea, ¿qué es lo que buscan este directorio? Leyeron una proclama de 11 puntos, pero vamos a escuchar parte de esa proclama en la boca de Claudia Bermúdez. ¿Quién es Claudia Bermúdez? Hija de Enrique Bermúdez, el comandante 380, que fue asesinado por la dictadura de Nicaragua en una visita que, eh, que hizo al Hotel Intercontinental Managua en la pirámide, y en la salida eh, fue ejecutado. ¿Quién lee la proclama entonces? Es su hija. Claudio Bermúdez, escuchemos lo que indica. Este directorio político tendrá a su cargo la conducción política colegiada de las acciones que se impulsen. En nuestro compromiso patriótico ante los nicaragüenses que hoy se encuentran abogula, a, a, agobiados por la represión, la injusticia y el exilio a impulsar las acciones necesarias para recuperar la libertad y con ella obtener Número uno, el fin de la dictadura sandinista de la familia Ortega Murillo. Número dos, la búsqueda y consecución de justicia para las víctimas de los asesinatos de la rebelión popular de abril de 2018. Número tres, la inmediata. Restitución de todas las libertades calculadas a los nicaragüenses y la liberación de todas las personas que han sido privadas de su libertad por asuntos políticos. Es parte de la proclamación 11 puntos. Lo leía, como le digo, esta parte, Claudia Bermúdez, hija de Enrique Bermúdez, el comandante 380. Aquí Noel Vidaurre que de nuevo ha aparecido después de haber sido desterrado por la dictadura en febrero del 2023, reaparece. Y aclara que este directorio político eh, es una opción exclusivamente para gente de derecha. Escuchemos. Este es un esfuerzo para aglutinar las fuerzas de derecha que están dispersas, tanto dentro como fuera de Nicaragua. Los nicaragüenses son... Amantes de la libertad y como amantes de la libertad nos oponemos a la izquierda que siempre trata de destruir la libertad y las instituciones democráticas. Fue lo que dijo el político conservador y excarcelado, desterrado, confiscado por la dictadura Noel Vidaure, reapareciendo. Ahí está esa propuesta que lógicamente eh, solo tiene las puertas abiertas para los que piensan que la derecha es, es la opción para unificar y para comandar las acciones que empujen, eh, que gestionen, conduzcan y coordinen las acciones que empujen eh, al derrocamiento de la dictadura y conseguir la libertad de Nicaragua. Señora el ¿cuántos me gusta hemos eh, alcanzado hasta esta hora que estamos arrancando el programa realmente? 200 me gusta, me parece que nos estamos quedando bien, va bien. Vamos bien ahora, bueno. que vamos bien. Así que eh, gracias por sus me gusta, denle me gusta al programa y con sus me gusta no dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas eh, digitales. Bien. Por otro lado, el padre Marcos Somarriba, este domingo en su homilía dijo que quien acaba con la vida del prójimo por conservar el poder o las riquezas se vuelve reo de la muerte y tiene asegurado su puesto de inquilino ahí en el fuego que no se apaga. Ya saben ustedes a qué me refiero basado en el evangelio de Marcos. Referido al pasaje en el que un hombre rico y joven le pregunta a Jesús cómo se puede alcanzar la vida eterna, Jesús le recuerda lo que son los mandamientos: no matarás, no robarás, no levantarás falso falto testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre. Aquí el padre Marcos se refiere a no matarás, porque la puerta para llegar a Dios es amar al prójimo y no hacerle daño, dice el padre Marcos. No se puede matar a alguien y pretender que eso quede en la impunidad. Y quien juega a juez y vertugo eh, se convierte en alguien pestilente que eh, destila eso por donde va o expele eso por donde va y nadie quiere estar cerca de ello. ¿A quién se referiría el padre Marco? Veamos cómo lo dijo en la misa del domingo. La puerta para llegar a Dios es el prójimo. No hay otra. El prójimo es un medio por el cual uno puede llegar a la salvación. Quien mata al prójimo es reo de muerte. Esto quiere decir, es futuro inquilino del fuego que no se apaga, el infierno. No se puede matar o arrebatar la vida de nadie y pretender quedar en la impunidad. Pretender actuar en justicia y en derecho. Nadie tiene el derecho de hacer desaparecer a otros. Acabando con el don precioso que Dios les ha dado, que es la vida. Porque tarde o temprano, la sangre de estas víctimas clamarán al cielo como clamaba la de Abel. Quien, quien juega a ser juez y verdugo ya ha entrado en una etapa de autodestrucción y muerte eterna. Son, en pocas palabras, unos muertos en vida. Y por lo tanto. Solo destellan putrefacción y destrucción por donde pasan. Siempre el padre Marcos tirando duro, arriba de los 95 millas. Y aquí no es necesario que mencione a la dictadura, lógicamente se refiere al tándem siniestro Ortega y Murillo. No robarás el otro mandamiento al que se refiere el padre Marcos. No es nada más, dice, eh, negarte a adquirir los bienes de otro de manera. Ilegal, de manera perniciosa, es algo más que eso. Veamos por qué. Ejemplo, el ser humano es capaz de robarle la paz a otro, la dignidad, el derecho, el bienestar, el trabajo honesto, la libertad, robarle la vida al prójimo que protesta y levanta su voz exigiendo que se respete lo suyo, su derecho y su libertad. Le han robado la vida a muchos. Que han levantado una pared erigida con el adoquín del corazón para defender y reclamar sus derechos y el de los demás. Han asediado como el demonio asedia en el medio de la noche, aprovechando la oscuridad para secuestrar, arrastrar, torturar, asesinar a sangre fría y cremar y destruir cualquier evidencia que como luz les descubra sus maquiavélicas acciones. Esto es robar. Y esta violación hace pesado su andar como camello cargado de mercancía mala vida, que no les permitirá entrar por la aguja de los mandamientos de Dios. Y para cerrar, el padre Marco, realmente me costó muchísimo escogerlo, los, los bye, porque fue una, una, una homilía en la que hace una explicación de los mandamientos que no son solamente lo que literalmente escuchamos, porque hay muchas maneras de matar a la gente también, no solamente físicamente. Hay otras maneras de, de adulterar, hay otras maneras, o sea, mejor, mejor dicho, hay otras maneras de caer en el adulterio o de adulterar la vida de los otros. Eh, el no robarás, que no es solamente no adquirir las cosas ajenas, de manera ilegal y, y, y afectando el pecunio de los otros. Y acá, dice... Aquel mandamiento que dice honrarás a tu padre y a tu madre también significa más porque a la madre patria no se le puede pisotear como hacen lógicamente en Nicaragua los Ortega y Murillo. Decir también amar y respetar a la familia, a la madre patria. Quien deshonra a su familia, a su patria, deshonra su existencia y se convierte en una persona Muerta ya en vida. Deshonrar a una patria es perseguirla, tratarla como propiedad personal y no de todos, y respetar su hegemonía, la superioridad de una nación sobre los controles egoístas de un grupo, o familia, o personas. La patria está por encima de todo aquel que la quiere manipular y dominar para sus caprichos y placeres personales. Es una realidad. Y quien ama a su familia, quien ama a su patria, ama a Dios. Y quien dice amar y obedecer a Dios, ama a su patria y a su familia también. Los que deshonran y corrompen a su familia y a la tierra que les vio nacer, son una deshonra para el mundo. Saludamos al Padre Marcos Omar que... Domingo a domingo tiene un mensaje muy claro sobre lo que está pasando en Nicaragua a la luz de lo que dice el Evangelio y eso nos parece que es importantísimo. Es una, es una de las pocas voces que queda de la Iglesia Católica Nicaragüense, en este caso él es párroco de la Iglesia de Santa Agata, pero es nicaragüense, de Occidente, y no puede olvidarse de lo que está pasando en su patria y por tanto en esa misa de la una de la tarde de Miami, 11 de la mañana, eh, de Nicaragua, siempre está recordando lo que pasa en Nicaragua y hace cosas, y hace exhortaciones y sus humilidades están dirigidas exactamente a, a las arbitrariedades y las tropelías que los tiranos Ortega y Murillo están haciendo en nuestro país. Así que muchísimos saludos para el padre Marco y nuestro agradecimiento por estar alzando la voz eh, por los nicaragüenses. Ahí mismo, en la misa de ayer, saludó al seminarista Cristian David, David Mendieta, que se acuerdan que recibió eh, hace una semana las órdenes eh, sagradas del Electorado y Acolitado de manos de Monseñor Silvio Joseva, acá en la Florida. Acá, eh, el padre Marcos lo saludó y lógicamente que quienes asistieron a la misa se sintieron regocijados de ver a un eh, joven nicaragüense que busca el sacerdocio que no ha renunciado al sacerdocio en medio de todas las dificultades que le ha significado salir de Nicaragua. Cristian David Mendieta está muy cerca de eso y aquí lo dice también el padre Marcos Omar Río. Cristian David Mendieta es un seminarista de aquí de la parroquia que ya pasó San John Vianes, la filosofía, y ahora está en teología. Está en el seminario de Boynton Beach. Y hace una semana, eh, para que vean el progreso, cómo va los muchachos y todo. Hace una semana, eh, Cristian fue admitido a órdenes sagradas. órdenes sagradas. Eso quiere decir que el obispo le dice, sí, te admito a órdenes sagradas, te voy a ordenar, sigue tus estudios no oficialmente. Entonces también recibió el ministerio del lectorado y el acolitado. O sea, el lectorado quiere decir que uno es maestro en la fe, o sea, catequista, y que puede enseñar. ¿Ves? Eso es lo que significa, ¿verdad? Y el acolitado es que ya no es un privilegio que él esté en el altar, sino que ya se le da a él como derecho para servir en la misa. ¿Ves? O sea, que, que sirva en la misa, dirija los monaguillos y todo. Pero admitido a órdenes y ya las órdenes menores, o sea, lo que es la, el acolitado el electorado, lo recibió la semana pasada y lo próximo será pronto, en un futuro muy cercano, Diaconado, de después diaconado, de sacerdocio. Así es que felicidades por tu perseverancia. Y lógicamente que nosotros nos regocijamos también con Cristian David, porque es un joven que ha sabido asaltar las dificultades en la búsqueda de alcanzar su meta, servirle a Dios desde el sacerdocio. Es un nicaragüense que sal, era, era, acuérdense que era quien acompañaba en las ceremonias de Eucaristía a Monseñor Silvio José Báez allá en Nicaragua. ¿Cuánto tiempo fue Doña Dekel? Cinco años que lo acompañó. Se vio lógicamente también obligado a salir de Nicaragua por esa cercanía con el obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua. Pero no renunció a ser sacerdote. Y vamos a tener entonces acá en la Florida, dentro de... Muy poco tiempo, si Dios quiere, a un sacerdote ordenado acá, y lógicamente que formado en la primera parte en Nicaragua, pero terminado, como decimos acá, de, de, de pulir. De hecho, Cristian tiene una, una tesis de la que vamos a hablar con él en algún momento, que tiene que ver con política, que tiene que ver con su visión, porque al estudiar filosofía tuvo también que presentar una tesis. Y de eso vamos a hablar en algún momento con Cristian. Pero es un joven que va a ser sacerdote ordenado en los Estados Unidos y es nicaragüense. Y salió de Nicaragua en medio de la crisis. Y por eso es que, eh, hay, que hay que agradecerle a Dios por la vida de este muchacho. Y porque su convicción, ¿verdad?, de ser sacerdote nunca, nunca la abandonó por mucha tormenta que enfrentó, ¿verdad? Y por, mucho, por muchos obstáculos que, que le pusieron. Incluso desde Nicaragua, nunca renunció a su vocación de ser sacerdote. Otro día les cuento este, este tema en específico. Hoy me quedo hasta ahí, saludando y... Eh, eh, regocijándonos con Cristian. ¿Cuántos me gusta llevamos, doña Díquel? Dígame, para yo decir, dígame, para yo decir, por favor, a esta hora. Dice doña Díquel que hemos alcanzado 300 me gusta. Bien, gracias por sus me gusta. Vamos a subir, vamos a subir con los me gusta. Porque con sus me gusta nos ubicamos siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Expediente público nos hizo conocer más temprano hoy una investigación que está más que interesante. Porque sabían ustedes que en lo que va del año, al menos 15 millones de córdobas, unos 411.640 dólares, le ha concedido ese régimen sangriento de Ortega y de Murillo en publicidad a un grupo de vividores, a unos vampiros presupuestarios. A unos chacales, a unas sanguijuelas, a unos totopostes, eh, a voceros y propagandistas de la dictadura. Oiga bien, casi medio millón de dólares en lo que va del año. ¿Mm? El análisis de expediente público alcanza 68 contratos publicitarios. Y comprende los nueve primeros meses de este 2024, es decir, de enero a septiembre. Veamos en este video que compartieron en su red parte de lo que está en la investigación que ha sido publicada también en el sitio web de Expediente Público. ¿Quiénes son los beneficiados con grandes contratos publicitarios? El expediente público lo explica a partir de los documentos oficiales revisados entre enero y septiembre de 2024 en el portal de sistema de información de contrataciones y adquisiciones del Estado de Nicaragua Ciscae. Luis Adolfo Pastrán Morales, hijo del periodista y diputado sandinista Adolfo Pastrán Arancibia, es uno de los que reciben grandes sumas de dinero en concepto de publicidad provenientes de las instituciones del Estado. En 2024 se identificaron dos contratos, el primero por 72 mil córdobas, aproximadamente 1.967 dólares con la Autoridad Nacional del Agua, el segundo por 70 mil córdobas, cerca de 1.912 dólares con el Fondo de Inversión Social de Emergencia. Figuras cercanas al poder del régimen como Saraí de los Ángeles Medrano siguen involucradas en este esquema de favoritismos. Saraí Medrano es la esposa del diputado sandinista Moisés Absalón Pastora, que sigue siendo beneficiado con estas contrataciones del Estado. Saraí de los Ángeles aparece en un contrato por 360 mil córdobas equivalentes a 9.836 dólares con la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica. Esta estrategia permite a los diputados como Absalón Pastora seguir recibiendo contratos estatales al utilizar a sus familias como testaferros, eludiendo así las restricciones impuestas por la ley de probidad de servidores públicos al obtener recursos del Estado adicionales a su salario como diputados. ¿A quiénes más beneficia esta red de favoritismo? Los montos significativos destinados a promover imágenes institucionales también benefician a Cecilia Gorrorian Sibori, hija del exguerrillero de origen argentino Enrique Gorrorian Merlo, quien fue aliado de los sandinistas. A Cecilia Gorrorian Sibori, de origen argentino pero nacionalizada nicaragüense, se le adjudicó un contrato por casi medio millón de córdobas, más de 13 mil dólares por la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica. Periodistas de radios que están alineados con el régimen, como Radio 580, la nueva Radio Ya y Radio Nicaragua, también son beneficiados. En total, 15.06 millones de Córdobas, equivalentes a más de 400 mil dólares, es el gasto total en publicidad entre enero y septiembre, según los contratos analizados por Expediente Público. Excelente trabajo de Expediente Público. Voy a explicar algunas cosas que no están en el video y que las pueden encontrar ustedes si entran a leer el trabajo que está publicado en la página web. O sea, que el hijo de Pastrán, de Adolfo Pastrán, es el que se presta para que su papá, que se arrastra en la asamblea tocando botones, obtenga dinero extra a través, o sea, él como eh, miembro de la asamblea porcina y con cuerpo de porcino, eh, obtenga réditos por tocar botones. Entonces su hijo también. Por el otro lado, eh, recibe de la Autoridad Nacional del Agua, ¿verdad? Y de, y de Enatrel, un extra. En el caso de Moisés Absalón Pastora, que no es otra cosa más que un enorme camaleón, un totopostudo camaleón, ocupa de manera inescrupulosa a su esposa para firmar un contrato con Enatrel. De mil Córdobas, unos 9 mil dólares. Imagínense ustedes, qué riquísimo, aparte de su salario, como tocabotones, ilustra zapatos y chupachacletas y, chupa y calcetines de colores, de los dictadores Ortega y Murillo. Y en el caso de Cecilia Gorriarán, no es Gorriorán, es Gorriarán Merlo, o Gorriarán Sibori, perdón, Cecilia Gorriarán Sibori. Cecilia es hermana de Adriana. Adriana fue presentadora de Canal 2 por mucho tiempo. Adriana Sibori. Son las gemelas argentinas. ¿Quién es Cecilia? Cecilia es esposa de Alberto Mora, que es un, eh, un reptil oportunista y delincuente ladronzuelo de la dictadura en Canal 4. Enrique Gorriarán Merlo. Formó parte del comando que acabó Doña Deikel y amigos con la vida de Somos en Paraguay. ¿eh? Para los que no lo saben. Entonces, en ese grupito se mueve una buena cantidad de plata de el presupuesto de la República de todos los nicaragüenses. Para hacerle propaganda y para pagarle a arribistas, oportunistas y delincuentes que alaban a la dictadura y que le sirven a la dictadura de altoparlantes, de propagandistas, de salameros lisonjeros y de coprófagos. Y hay una cosa, un punto que quiero aclarar de lo que dice el, el video que ustedes acaban de ver y de lo que esté también en el trabajo de expediente público. Es como un agregado, ¿no? Esta estrategia no le sirve para capiar nada a los, eh, a los delincuentes. Pastrán, a los delincuentes pastores y a los delincuentes Gorriarán Sibore y Alberto Mora. No, no le sirve para eso. ¿Saben por qué? Porque está establecido, lo que pasa es que lo que dice la ley a ellos les tiene sin el más mínimo cuidado. En Una dictadura así es. La ley de probidad y la constitución dice que vos no podés, si vos sos un funcionario público, en este caso. Pastrán y Pastora, que son lambiscones de los dictadores a través de la Asamblea Porcina, ambos también con cuerpos de porcino, no pueden contratar ni ellos ni sus familiares con el Estado. No pueden. Y las dos. No. Y en el caso, en el caso de, de Pastrán, es a su hijo al que pone a firmar los documentos para seguir de garrapata, de enorme garrapata presupuestaria. Y el otro, costaludo, pone a su esposa. que el día que yo le diga a usted que haga algo ilegal, por favor, dígame que no. Y me denuncia. Porque no es posible, eso es pasar los límites de todo lo que es aceptable. Lo hizo Arnoldo Alemán con su familia. Es que el que es corrupto es corrupto, es delincuente, es delincuente. Como diría un buen amigo, que no quiero mencionarlo para no meterlo en clavo, el que es chancho es chancho, el que es chivo es chivo. Así de sencillo. No hay estrategia que ayude a saltar. No, ellos pasan encima de la ley. No pueden contratar... Los funcionarios públicos con el Estado, ni el Estado los puede contratar, ni a ellos en otra función que no sea, para la cual están sirviendo, en este caso para una dictadura, desde la Asamblea Porcina, ni sus familiares. En el caso de Alberto Mora, no es funcionario público, él es un arrastrado, un sinvergüenza, un bandido que desde hace tiempo, esto es desde hace tiempo. Esto es de los que pensaba, ¿verdad? no estaba en el poder el frente sandinista es de los que pensaban que las ONG eran buenos, que las ONG era una buena manera de hacerse plata porque era amigo de Baldrac y todos estos estos eran de los que andaban buscando las ONG para para convertirse en, 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 en gente de plata estos esto eran de los que andaban ahí siempre merodeando ese pastelito pero el trabajo de expediente público léanlo pónganme por favor la, la página web de Expediente público. Aquí lo pueden encontrar. Régimen de Nicaragua sigue premiando con publicidad a sus allegados. 15 millones de Córdobas han sido distribuidos entre enero y septiembre del 2024 entre Adolfo Pastrán, Absalón Pastora, Alberto Mora, la radio ya y otros adláteres y serviles de la dictadura y otros medios. Que no son tan visibles, pero que son eh, de los que se aprovechan porque quieren en algún momento mostrarse como neutrales. Y en Nicaragua no hay un espacio para la neutralidad. No hay espacio para neutralidades. El que es neutral está del lado del dictador. Eso no, no hay que equivocarse. Entonces, los, los invitamos a que lean el trabajo de eh, expediente público que detalla cómo estas eh, sanguijuelas, estos chacales. Eh, se están ah, atosigando el presupuesto de la República simplemente por eh, servirle a los dictadores en su propaganda barata y mentirosa y embustera. Bien. Doña Natalia nos está viendo, Doña Natalia, la vecina. Bueno, saludos a la vecina, porque nos está viendo, y a todos los vecinos, allá los vecinos también, allá en Dallas, que siempre están pendientes de nosotros, muy. A Mercedes y a Natalia, las, 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 las vecinas, las vecinas. Sí, señor. Bien. Por otro lado, hombre, qué duro que es esto de J.B. Bonilla González. ¿Quién es J.B. Bonilla González? El joven que fue seleccionado, no por la dictadura, sino porque sus notas eran irrebatibles eran tam también eran eh, innegables fue seleccionado en el año 2023 como el mejor alumno de secundaria de Nicaragua en el año 2023 en noviembre del año pasado cuando fue seleccionado al conocerse su nombre los medios sandinistas lo entrevistaron para ver ¿De quién se trataba? Y resulta pues que JB es hijo del de que en ese momento estaba secuestrado por la dictadura, el profesor Jimmy Bonía. Este es el profesor Jimmy Bonilla, el papá de J.B. Bonilla, el mejor alumno que dijo en su discurso en ese momento: este es un triunfo no solo mío. Es de cada uno de ustedes, de, dirigiéndose a su familia. Y por la ausencia de mi papá, yo se lo dedico a él también. ¿Qué pasó, Díquel, con esa fotografía? Eh, aquí está. Sí. Entonces, ¿qué es el punto con este joven? Ha tenido que salir de Nicaragua. Ha tenido que salir junto a su mamá. Y sus dos hermanos hacia Guatemala, hasta donde llegó desterrado en el grupo de los 135 el profesor Jimmy Bonilla. Esta es la fotografía de ellos juntos, doña Díquel. Está doña Díckel acomodando la fotografía. Miren ustedes cómo está. Este es el profesor Jimmy Bonía, qué delgado que está el profesor Jimmy. Y a la izquierda está JB. Su mamá, Tania, creo que es el nombre de la mamá, Tania González, y sus dos hermanos. Obligado el joven, el mejor estudiante de todo el país de secundaria, obligado a salir de Nicaragua para encontrarse y abrazar a su papá en libertad. El mejor promedio, arriba de 97. Fue becado en la Universidad Americana, en la UAM. Y también en su carrera de Derecho, que la comenzó a desarrollar, ¿verdad? El estudio de la carrera de Derecho, también mantuvo la excelencia académica por arriba de los 97 puntos. Es decir, un joven valiosísimo, con un coeficiente intelectual enorme, pero a sus 17 años, 18 años casi ya, ha tenido que salir. El de Nicaragua era de Nandaime, del eh, Colegio José Dolores Estrada, y se reunió con su papá en eh, Guatemala. Fíjense ustedes que el tal Roger Acevedo, que ahora es el alcalde de Fenestrado de Nandaime, ese fue el que lo recibió en Nandaime para, de, de Managua, viajó a Nandaime con el galardón. Y ese lo recibió ahora el tal defenestrado, ¿verdad? Ahora el tal alcalde que lo recibió, ahora está defenestrado y está investigado junto a la gente de Granada y todo esto que se conoció la semana pasada. Hay una parte de la anécdota de lo que JB Bonía le contó a la prensa, que fue el medio que habló con él más eh, durante el fin de semana, eh, que es realmente eh, hasta... hasta Inverosímil por, por, por lo estúpido que es esto realmente, lo que hace la dictadura. Él recibió el galardón el 14 de noviembre del año pasado. Un día después le tocaba ir a visitar a su papá en la cárcel modelo. Y llevaba la medalla, la medalla del mejor estudiante de secundaria de Nicaragua del 2023. Y saben lo que pasó en la cárcel modelo no dejaron entrar la medalla. Y adivinen por qué? Porque la cinta que le pues que le permitía mostrarla era azul y blanco. Pidieron permiso, mire que pues le dieron un premio tratando de congraciarse hasta con los guardias, el gobierno le dio, le dio un premio porque es el mejor estudiante. Quiere mostrársela a su papá. No puede entrar porque es azul y blanco. La cinta es realmente tan estúpido, tan absurdo, tan increíble lo que pasa que uno cuando lo lee no se queda de una pieza y dice: eh, realmente es una manada de asnos las que están al frente de nuestro país, lamentablemente. Obligando a jóvenes como este, bueno, talentoso, un joven con un particular coeficiente, con un rendimiento académico extraordinario, obligándolos a que se, a que se vayan. Y la, la, y la historia de, de J. Bibonía en realidad grafica lo que ha pasado con la juventud nicaragüense. Este joven debería estar siendo privilegiado. Debería el Estado como tal, debería de cuidarlo, debería de empujarlo, facilitarle todo. Ah, no. No. Y él se va para Guatemala porque su papá está allá. Se va con todo y su familia para la reunificación familiar. Gracias a Dios que se ha dado esto. Póngame la fotografía de los cuatro nuevamente. Doña Gracias a Dios que este encuentro se ha podido dar. Verdad, porque ahora sí el profesor Jimmy Bonilla lo puede abrazar y puede celebrar el logro de su muchacho. La foto donde están los cuatro. Eh, aquí está la fotografía. ¿Cómo han cambiado? Incluso, incluso JP. Pero el profesor Bonía... Delgadísimo, ¿no? Delgadísimo. No le dejaron entrar el galardón porque la cinta era azul y blanco a la cárcel. Y ahora... JB está buscando becas en Guatemala o no sé si en realidad lo va a hacer ahí o en el país al que decidan irse porque todavía están dentro del tiempo en el cual gestionan hacia dónde es que van a partir eh, una vez que pasen los 90 días que tienen los 135 excarcelados y desterrados por la dictadura y desnacionalizados para eh, tomar una decisión sobre la nación a la que quieren trasladarse. Es impresionante esta historia, es impresionante. Y le mandamos un abrazo a J.B., le mandamos un abrazo al profesor Bonilla y a toda la familia y nuestra felicitación nuevamente por haberse encontrado y por haber salido de una nación que no los merecen. Un muchacho como este no lo merece, no lo merece una Nicaragua que está convertido en una enorme cárcel, en donde pasan cosas realmente estúpidas, como las que, la, la que le acabo de, 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 de detallar yo. Doña Eichel. ¿no, no sé qué cantidad de talento humano no, no, claro, doña Eichel me dice, ¿qué cantidad de talento humano habrá salido? Es realmente, es algo que no podemos tenerlo en detalle, pero lógico, lógico, nadie con cinco dedos de frente, con una particular, un particular talento, con, con una visión de presente y de futuro, se va a quedar en una Nicaragua como la que tiene la dictadura hoy día, que es una enorme cárcel donde los derechos no cuentan para nada. Así que esa hemorragia, y, y hay una nota en, en, en Café con Voz, la publicamos, eh, dicho sea de paso, el, el, el fin de semana, que también habla de los bachilleres que buscan. ¿Verdad? O su futuro en Costa Rica y en otros lugares, porque en Nicaragua no ven. Y que quieren tener también la opción de ir a una verdadera universidad, no a un centro de adoctrinamiento en el que el comandante Chávez, el comandante eh, Fidel Castro, en el comandante este, el otro, y toda esta manada de, de delincuentes que han estado como grandes líderes supuestamente del mundo, y que no son, no son otra referencia más que destrucción, destrucción, muerte y dolor en sus naciones. No tenerlos como parte de, de, de las asignaturas a recibir en sus supuestas universidades, Doña Sí, nosotros ahí tenemos contactos en el público que nos mandan videos, donde están, eh, llegan ahí los de los sapos con los parlantes, los ponen en medio de la universidad, y comanda el comandante se queda la música y con las camisetas, es una cosa. Realmente nauseabunda lo que pasa ahí. Pero bueno, qué bueno por JB, qué bueno por el profesor Bonía, qué bueno por esta familia. Antes de seguir, recuerde que en Nacatamal Nica, Nacatamal Nica, Nacatamalnica.com, 786 488 5553 es el teléfono que voy a marcar para disfrutar del sabor 100% nicaragüense. Recuerde que usted pide hoy y en tres días hábiles le llega hasta la puerta de su casa acá en Estados Unidos o en Canadá. Marque el teléfono o vaya al código QR que tiene aquí abajo para que vea el menú y usted se despache hermoso, se despache bonito, con sabor 100% nicaragüense que le ofrece nacatamalnica.com. La dictadura busca que, su terna que de su terna delincuencial para secretario del, del Sistema de Integración Centroamericana, al menos que de una persona. Ya saben ustedes quiénes son las tres delincuentes que proponen, pero aquí la voz de América informa del proceso que busca cómo eh, encontrar a una, a una o a un secretario del SICA que del 2020, de 2022 al 2026 le corresponde a Nicaragua como país, pero que la dictadura sigue pujando porque sean delincuentes. Quien ocupen el cargo veamos el sistema de integración centroamericana sica sigue sin su máxima autoridad desde noviembre del año pasado tras la falta de acuerdos entre los estados miembros para elegir a un candidato propuesto por Nicaragua a la secretaría general para que el sistema de integración centroamericana funcione y sobre todo en su dinámica comercial pues Nicaragua no puede ser excluida el exdiplomático Eduardo Ulibarri explica que la falta de acuerdos obedece al aislamiento que tiene Nicaragua por las denuncias de violaciones a los derechos humanos y la falta de democracia. Hay un creciente aislamiento diplomático. En este momento, el único país, por lo menos que yo he logrado identificar, que tiene relaciones, digamos, amistosas y bastante fluidas con Nicaragua en la región es Honduras. Sin embargo, Nicaragua sigue proponiendo candidatos para ocupar la jefatura del máximo órgano en la región. La diputada Arlene Alonso, la ministra María Amelia Coronel y la exministra Sonia Castro son las nuevas candidatas del gobierno de Daniel Ortega, quien dice aspirar a la integración centroamericana. Somos una sola familia y llegará el día en que seremos una sola patria centroamericana. Las nuevas propuestas de Nicaragua para ocupar la presidencia del sistema de integración centroamericana son tres funcionarias sancionadas por Estados Unidos, por lo que expertos temen que el organismo siga céfalo. Donaldo Hernández, Voz de América. Y hoy, a propósito de este tema, eh, la Concertación Democrática Nicaragüense, conocida como Monteverde, emitió este comunicado, o esta carta, mejor dicho, compartió esta carta que le enviaron eh, a los diversos cancilleres que forman parte del sistema de integración centroamericana. Veamos la carta. Aquí está dirigida, ¿verdad? 14 de octubre. Eh, ahí describen en la carta el currículum de cada una de las candidatas de la terna delincuencial. Pero en la parte eh, oral dice, en la, en la segunda página... Por su, en, en referencia a las delincuentes que propone Ortega, por sus reiteradas violaciones a los derechos humanos y las consecuencias internacionales de sus actos de ser electas, ninguna estará capacitada para suscribir acuerdos de cooperación financiera a favor del SICA y perjudicarían el desempeño del sistema a favor de los centroamericanos con el riesgo de que los efectos de sus sanciones sean extensivos a la Secretaría General del SICA. Reiteramos lo que dijimos en una carta anterior y que es igualmente válido para integrantes de esta terna. Otorgar el cargo a un representante de Nicaragua con el historial de actuación y probado sometimiento al régimen Ortega Murillo, a pesar de que miles de nicaragüenses tienen sobrada capacidad y méritos para ejercerlo, pondrá en riesgo la seguridad de Centroamérica por posible involucramiento en un conflicto global en vista de su declarada alianza estratégica. Con el bloque de países totalitarios encabezados por Rusia y China en el contexto de una guerra fría. Además, aprobar la asunción al cargo de cualquiera de las propuestas podría ser interpretado por la comunidad cooperante como la validación de actos violatorios a los derechos humanos cometidos y que han sido descritos anteriormente, dice la parte toral de esta carta enviada a los cancilleres por la Concertación Democrática Nicaragüense. Conocido como el grupo de Monteverde, haciendo las cosas. Doña Deikel, ¿cuántos me gusta llevamos a esta hora? Cuénteme, por favor. Dice Doña Deikel que hemos alcanzado 500 me gusta, vamos muy bien, así que vamos para adelante con los me gusta. Gracias por apoyarnos en cada una de nuestras iniciativas. Claudia Shebaum, la presidenta de México, Está más interesada en que España le pida disculpas eh, por la conquista a los mexicanos que por el asesinato de un gobernador cuya cabeza apareció encima de un auto en México. Veamos cómo una y otra vez habla del perdón que le debe España a los mexicanos, cosa que a estas alturas realmente es hasta patética. Es 12 de octubre que hace muchos años y todavía en España, el, antes le llamaban el Día de la Raza, que no tiene nada que ver con razas, porque las razas no existen en los seres humanos, somos una sola especie y no hay razas, demostrado biológicamente, ahora le llaman el Día de la Hispanidad. Y eh, vamos a pasar un video sobre... Todas las disculpas públicas que han hecho presidentes eh, o gobernantes de distintos lugares del mundo, para ver si se anima el día de mañana a iniciar este proceso de disculpa pública, eh, España, a los pueblos originarios. De Dice que no existen razas. Bueno, esa es la presidenta de México. María Corina Machado, este domingo, la líder opositora venezolana hizo un llamado nuevamente a los militares de su país para que le den la espalda de una vez por todas a Lampón, jefe del Cartel de los Soles, Nicolás Maduro. Decidiste ser militar para servir a tu país. Nicolás Maduro ya es pasado y tú lo sabes. ¿Qué sentido tiene entregar tu carrera, tu reputación? por sostener un gobierno que ya no tiene futuro. Son más de 25 años de promesas revolucionarias que nunca se hicieron realidad. Tus ingresos han caído a un mínimo insostenible. ¿Cuántos familiares y compañeros han tenido que irse del país? ¿Cuántas veces personas que te quieren te reclaman por seguir apoyando a un tirano que nos ha hecho tanto daño a todos? Sabemos que todos los días, Tratan de asustarte diciéndote que cuando los demócratas lleguemos al poder iremos contra la Fuerza Armada Nacional y contra ti, que tú no tienes futuro con nosotros. Esto es falso. Venezuela necesita a todos sus hijos y nosotros contamos contigo para defenderla, reconstruirla y hacerla grande, próspera y segura. Es el mensaje, parte del mensaje de María Corina Machado hacia los militares. Yo no creo que de momento le presten atención, pero insiste ella y no me parece que sea una mala idea. Hay que insistir. Aunque lo de Venezuela, déjenme decirles con toda la franqueza, creo que se va pasmando en el tiempo. ¿no? Falta, falta espacio para el 10 de enero, pero no veo yo que las cosas vayan a variar. Apuestan los dictadores a quedarse ahí. La dictadura de Maduro con Diosdado Cabello y todos sus... Pinches apuestan a quedarse ahí. Aunque el mundo no lo reconozca, les tiene sin cuidado. En Honduras, Jorge Calix, que es un opositor del régimen de Xiomara Castro, alza la voz para denunciar el plan Venezuela que se va a aplicar en Honduras con el toque, lógicamente, de Nicaragua. Veamos. Tres cosas. La primera. Miedo no tengo, yo ya pasé por donde asustan. Miedo le tengo a que mis hijos crezcan en un país como en el que vivimos hoy en día. Número dos, tengo semanas de estar denunciando un plan Venezuela para Honduras, ejecutado desde el poder ejecutivo para encarcelar a toda la oposición. Con esto yo no estoy diciendo quién es culpable y quién es inocente. Lo que estoy diciendo es que van detrás de toda la oposición sin importar si realmente son culpables o inocentes. Lo único que les interesa es saber si son oposición y si le hacen oposición a este gobierno. Plan Venezuela con los toques de Nicaragua. Eso es lo que dice Jorge Calix para Honduras. Y en Cuba. <laughs> Se caen las paredes de los edificios con el viento porque se desmorona todo. Pero lo más importante para este guardia eh, de la dictadura cubana es la revolución. Veamos. Y hay que aprovechar todos los días, no solamente el Día de la Defensa, sino todos los días para que cada día sea superior en la defensa de la revolución. La revolución se defiende cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo y en cada espacio donde estamos nosotros. Y la tarea principal, la prioridad número uno que tenemos todos los revolucionarios, fue, es y seguirá siendo siempre la defensa de la revolución. ¿Qué les parece? <laughs> Con hambre, sin educación, sin medicamentos, sin salud. Ah, no, pero lo más importante es la revolución. Qué tamaño de, de estupidez la que, la que podemos escuchar de estos gamberros de la dictadura cubana. Vamos a la pausa comercial, amigos televidentes y oyentes, y volvemos con el doctor Hugo Hacha, especialista en temas de seguridad global, de, en, en especialista en temas de seguridad global, perdón, analista político, que va a estar acompañándonos para hablar de las, los alcances que puede tener la decisión de la dictadura de Ortega y de Murillo de romper relaciones con Israel en el mundo como está hoy día, ¿verdad? Como está hoy día. Antes de ir a la pausa, sí, volver con él, recordarles que usted puede ser parte de la familia de los Patreon. Ya tenemos los cinco del mes, doña Nick, pero no está de más que usted se sume. Gracias a Dios que hemos alcanzado la cuota del mes, pero usted puede ser el sexto, puede ser el séptimo, el octavo, el décimo, el, el onceavo. Usted o puede sumarse a los cinco de noviembre también para tomarlo en cuenta como de los de noviembre. Así que gracias por sumarse a la familia de los Patreon. www.patreon.com Pleca, café con vos, doña Nickel. Repetir el nombre del último Patreon. Fue el sábado que se sumó. José R., lo saludamos y le agradecemos que haya decidido sumarse a esta familia el pasado sábado. Vamos a la pausa comercial y volvemos con nuestra entrevista central. familia multiservices? Somos una empresa que ofrece a todos nuestros clientes una asesoría de confianza para todas sus necesidades fiscales o financieras. Servicios que ofrecemos. Taxes, cargas de puerta a puerta a Nicaragua, inmigración, agencia de viajes y paquetes turísticos. De experiencia sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami, Florida. Hola, amigos. Ya saben, es el mejor sorbo informativo. Dele me gusta. Comparta y suscríbase al canal de Café con voz Nicaragua y recuerden que no hay mañana sin café. Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos. Cada día es diferente si sí puedo escuchar tu voz, pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos. Un buen café. Ay. Es café con vos. Es café con vos.